¿Tenéis ganas o qué? ¿Qué parece este un partido de tenis? Venga, un aplauso gordo, joder. Dos años llevamos sin pisar este tablero. Ya no sé si por China, un murciélago, pero nos ha dado por culo a todo el mundo entero. Qué ganas tenía de ver a Bartolo. Para poder dedicarle otro paloteado. Porque es que estar otra vez todos en la plaza es lo mejor que nos ha pasado. Espero que os divirtáis como siempre. Y que risas y aplausos sean lo principal. Vamos a poner todo nuestro empeño en que esta noche sea muy especial. Tenéis que estar calladicos, ¿eh? Aunque quiero empezar con la guasa. Han sido dos años complicados. No me gusta ponerme serio, pero creo que es algo necesario. Está dicho, esa pandemia nos ha dejado momentos jodidos. Económicos al principio y de salud después. Y nos afecta más aún si son nuestros vecinos. Este año vamos a hacer una excepción y vamos a tener varias dedicatorias. Porque creemos que es importante que este acto quede en nuestras memorias. El primer gran aplauso de esta noche se lo vamos a dedicar a todos los sanitarios que han estado al pie del cañón dos años por velar por la salud de nuestros vecinos. El otro va para todos aquellos que en estos dos años nos han dejado. Este aplauso tan glorioso espero que lo escuchéis desde arriba en lo alto. Después de este bonito momento, vamos a ir entrando en vereda.
para que estos se muevan un poco y vayan haciendo la trincha. Habéis trenzado, se os ha quedado salvaje. Venga, sentaos bien que va a continuar, aunque ya estoy viendo que uno viene tarde. Desde luego estoy hasta las narices, aún dicen de ser autónomo. Me tengo que mirar de hacer otra cosa, que estoy de aguantar gente hasta el gorro. Por ejemplo, al carnet del Rabadán, paga seguridad social y nómina, y encima mucho borracho. Me tiene de llegar tarde hasta la coronilla. Me va a buscar otras movidas. Lo que viene siendo pegar un pelotazo. Que yo valgo para muchas cosas. Y mandar a tomar por culo el campo. Si hoy en día no es difícil. El que no canta, baila. Y si no, te hace youtuber. Y te ganas la vida pegado a una pantalla. Lo que tengo claro es una cosa. A mí me queda de avinar un silbido. En vez de agachar el lomo cuando tengo un explotádico. Me está poniendo cardíaco. Voy a llamar a Moroño ahora mismo. Pa' que eche cuenta de las perras y prepare el finiquito. Thank you.
Pues ahora aquí lo del reggaetón. Y vengo y esto te he subido. Venga, bájate con mi chaluta, popón. Se puede saber qué dices. A un bajito desde ayer. ¿Veis cómo es un borracho que no hay quien haga carrera con él? Oigan, mayor al 90. Que llevo cune con diantero. Que ya sale el domingo y llevo el cuerpo con un estercolero. Además, a mí me habían comentado que había un festival en la plaza. Y que artistas internacionales venían. Y vengo y no veo más que a papito con la gaita. Pues no ves que vengo preparado. Vino, cerveza, Tolkien. Si te pedí fiesta el miércoles para poder dormir aquí. ¿Más fiestas quieres o qué? Si trabajas menos que un ministro. Tú mañana curral, no te enchufles y no vayas de listo. El caso mi mayoral, que yo debo estar confundido. Me han dicho el nombre del que canta y dándole vueltas me suena conocido. No te la casca, ahora me ha venido quién es. Pues no dice que se llama Quevedo. No se monte el busine, solo que yo soy DJ. Efectivamente, vas borracho. ¿Me has visto a mí cantar? Si es caso en algún barbecho haciendo tiempo. Oye, ahora, si se paga bien, dejo de avinar. Oye, tengo una idea. Además los dos sois igual de feos. ¿Qué tal si te pongo música y tú cantas? Si encima los dos sois Quevedo. Venga, vamos a intentarlo. Ponme una base moderna, de esas que suenan ahora por los bares. Además, creo que tengo la letra. Todo esto hace falta. ¿Templamos o qué? La logística, Pablo. Vuelta. Ahí. Tráeme el aparato. Dale caña. Yeah.
fuera usted, vendería el ganado, haría la maleta y botiría. Que después de esto, cualquier discográfica nos ficha, más que asegurado. La verdad que es más fructífero que de pastor tienes. Pero malo que te pierdes los cubatas. Tú déjame las bases grabadas, que otro año no llegas ni a la plaza. Si no tengo que madrugar, vámonos donde quieras. Eso sí, como los famosos aquí, pensión completa. Toma, solo no me he dirigido al pueblo mayoral y he entrado aquí, tal cual he salido del bar y con tanta historia se me ha pasado hasta salivar. ¿Qué tal, comíos y jamías? Ya estoy aquí, de una pieza, aunque este se crea que no es ninguna proeza. Que después de 2 años, sin día la víspera, algunos nos cuesta mover a la acción. Menos mal que pues somos jóvenes y no estamos en un montón. ¿Y qué? Muchas veces a cada alguien. Mi mayoral parece estar perfectamente. ¿Cómo es un que te has casado? Que vuelves a casa a un hora prudente. Por cierto, aprovecho otra vez para traer una buena. Va bien, me lo pasé el día de tu boda. Aún no sé cómo convenciste a la ruinad. Yo creo que te has casado de chilena. Espera, espera. No me lo digas. Voy a ser tío. ¿Verdad que ve? Que se te nota. ¿De cuánto estás? A 2 meses. Te has tablado al corno que aún vas a cobrar. Que del barazo que te va a dar te vas a estar acordando hasta el día de Navidad. Pues que es que te has dejado, Quevedo. Te lo digo porque te veo más fondo. Desde la luna de miel has echado tripón. Bien, hijo mío, bien. Si me hicieron en la boda el mejor regalo del mundo, ¿sabías que la cachina vende ollas de esas que te hacen la comida al segundo? La tortilla patata en 5 minutos. Los espárragos en 37 segundos cocidos. Y el brócoli, sin sentarte a la mesa, lo tienes listo. ¿Te apetece un cocido madrileño? En modo guiso lo pones. Que cojo una efemera a la olla que ni lo jalle con los tractores. ¿Sabes quién tiene una igualica? Nuestro ilustrísimo alcalde. Solo lo usa un día, el día del cumpleaños de su madre. Como anda tan justo de tiempo, quiso preparar una ternera guisada. La cachena le dijo que tardaba menos que en contestar un comentario en que le faltara iba forada. La Ana no mentía. Pero tú acabaste hasta la polla. La ternera en 15 minutos hizo. Pero has visto tú abrir la olla. El pito rico del vacío sabe a jodir. Y la corbetera no había hijo puta que la sacara. Turso estuvo a punto hasta de llamar a la brigada. 24 sentados en la mesa con él. Habían venido hasta los ojos de San Adrián. No te quedó otra que llamar a la cachena para ver si aquella apretura podía solucionar. La cachena llegó al minuto. Y delante de todos los que esperaban la comilona, la única solución que le dio fue mandarla a Barcelona. Me ave lana, que me dan igual las perras. Aunque sea regalando una nueva. Que con el hambre que tienen se me va a comer por los pies la mueta. Al final sin ternera os quedasteis. La olla fue derechica a Barcelona y la única solución que tuviste es llamar a Jorge para que pusiese mesa en el zona. Pero espera, que esto no ha acabado. La dichosa olla llegó a su destino. No os imaginéis que fue un piul que la rumba pepino. Pobre mozo al que le tocó encontrarse con semejante percal. La sorpresa que se llevó cuando se puso a desembalar. Pero ¿cuánto pesa esto? Pues si sí, huele raro. Pues no pone aquí que pesa 2,15. Aquí has mandado algo raro. Si sí, huele a muñeco. Me cago en Dios. Está tan caro. Qué fumera. Llamar a los Mossos que han mandado una bomba casera. Abel, Abel, bomba, bomba, siquiera. Pero no de la que suspensáis. Que es que aún llevaba la uvia podrida la ternera. Es que no sabéis comer. Han de batirse con una ternera prisada. Comida para una multitud. Las conchetas de lomo que se preparan en la javirada. Además, fue el último evento pre-COVID. Y cáscatela, que fuimos los primeros en dar ejemplo.
nos tratan de cazurros y tenemos a un vidente en el pueblo. A ver, no os hablo de Isabel Arteta, ni de si Madrid va a fichar a Mbappé en su plantilla. Se adelanta su tiempo, vaticinó la llegada de la mascarilla. Este intelecto se veía venir desde joven, una eminencia desde chiquitín. Estaba todo claro, muy claro. Efectivamente, era Cacumín. En marzo de 2020, con la mascarilla por los ojos, corría mientras gritaba que se iba a acabar el mundo. Que la gente se iba a contagiar y no íbamos a quedar sanos ni uno. A 10 metros, la benemérita caballo. Divisaron una calco entre las gentes, pues ella me dijo con voz al y estaba poniendo mucho nervioso a los feligreses. Buenos días, caballero. Haga el favor de quitarse la mascarilla. ¿Qué eso? Está pasando en China y aún no ha llegado a España. Pero me estás hablando a mí. ¿Me he hecho en España o qué? En mi pueblo hay dos bazares, uno arriba y otro a la rotonda primero. El policía se puso serio y no iba a contar ninguna tontada. Te dijo, o te quitas el cubrebocas o te vas con los cita a casa. Pues chico, no se va a poder hacer una broma. Menos mal que la llevo en la boca y no me ha dado por ponerme la polla. No sabemos si por pena o por gracia el policía te dejó tranquilo. Aunque nos podemos apostar lo que quieras a que fue porque te vio un poco jodido. Y es que Calcú, lo que no podemos hacer es salir tanto de fiesta en la Javirada. Que algún día nos vas a matar con semejante cara que nos llevas de resaca. Cara la que llevas tú. ¿Pero qué te ha pasado? Pues no venías de fiesta. Yo creo que algún cubata se te ha cruzado. Pues sí, mi mayoral. Estaba inaugurando el nuevo bar del pueblo. Larro barra baja bercha. Que carga bien los cubatas y está mucho barato las cervezas. Y claro, tanto beben, puesto que da cual. Y mira echar una piojadica al baño y yendo hacia la puerta, he visto al ser mucho extraño. Había mucho humo dentro del bar y yo no he podido ver bien. Lo único que me ha quedado claro han sido unos cuernos y un rabo con una aritona San Miguel. Parecía aquello el volcán de La Palma en plena erupción. Vaya, que no sabía si era de la borrachera o es que la Roberta sin querer había puesto la calefacción. ¿Aún te ha durado ya él? ¿Cómo vas a ver a uno en la Roberta con cuernos? ¿Que sería alguno del pueblo con alguna visajada por la cabeza? Mi mayoral, yo he venido mucho asustado. Vaya, sin echar gota, no me han quedado otros cojones que sacarme de hacer también la chorra.
estar aquí. Es que ya era hora. Ponme la todo un RMT. ¡He vuelto zorras! A ver, no os alarméis, que no es por faltar. Es casi como empiezan los conciertos. Mi cantante favorita, la Vampia. Ya sé que estáis contenticos de verme. ¡Menuda marea de fans veo! Alguna pancarta observo por ahí y otras hasta como yo se han teñido el pelo. Pero, haters, también tengo. Pero eso es toda envidia. ¿No veis que cada vez que vengo del Averno soy la más estilosa de esta villa? Es que para estar guapa no me hace falta nada. ¡Ruti, toma nota! ¡Hacia la próxima boda no vas a vestir a la zapata! Mira, no me veis la cara. Es que estoy pletórica. Pero miro arriba y me pongo de mala hostia. Menuda decepción de eso. Estoy que no lo asimilo. Pero ¿cómo has podido pagar para ir a un concierto de Camilo? Es que hay dos cosas que odio en este mundo. Al cantante Camilo y a los que os ponéis vaqueros en fiestas. Que llevo 3 años repitiéndolo y aún hay alguno que no se entera. Por no hablar de los que llegáis hoy en el último momento y pretendéis coger buen sitio, que dejáis a los que llevan 3 horas esperando más pretos que una bolsa de fritos. Que con la emoción no me he presentado, que muchos ya me conocéis, pero otros aún no me habéis visto en este tablao. Soy la sucesora del diablo, la hija predilecta de Satanás, nieta de Lucifer y sobrina de Barrabás. He sido amamantada por cabras en el desierto de Arabia, mis tutoras, las serpientes más malignas, que me enseñaron todas las artes, hasta las que no están escritas. He estado entrenando en la explanada del Ginestán. Discípula he sido de las mayores alcahuetas. Centro del cotillo de este pueblo. Efectivamente, trabajé en Aspil en plena pandemia. Rosalía ha sido mi inspiración. Me he convertido en una verdadera motomami. Que no sabéis lo que es, pues de ejemplo en este pueblo tenemos a la María La Fani. Eso sí, yo no voy a dar los buenos días como ella, que por Facebook llena de emoticonos el párrafo entero. Yo soy como mi tía Raquel, que por grupo Los Churris puso, buenos días, ¿quién se ha muerto? Así que ya me estáis quitando esas caras tan alegres. Quiero ver todas esas sonrisas borradas, igual que Israel Chivite cuando vio entrar al tercer coche por su fachada. Voy a destrozar esta villa, la voy a dejar peor que el árbol de Navidad del Barranco, que le faltaba punta para ser pino y por presupuesto solo adornaron un lado. Os voy a dejar peor que la nariz de Fabián Padre, que por hacerse el chulo en Echartea se echó al suelo a hacer flexiones y en la primera con la cara se comió la cera. Y a ti, Bartolo, ya llevas 2 años de descanso. Vengo con las pilas recargadas, los cuernos afilados y el horquillo en mano para no dejar de ti nada. Pero como me vacunar yo, creo que estaba la Roberta del Diablo. A ver, que yo tengo entrada directa del Averno a la Roberta. ¿O cómo te crees que llega Manolo siempre pronto a todas fiestas? Oye, por el compa salió con mi viate. ¿Y a cuánto cobras? Que seguro que es más barato que subir y bajar de Pamplona. Barato. Barato está ahora comprarse un coche eléctrico.
que te arrojas un pastón en gasolina y ahora encima te lo subvenciona el gobierno. Abuela, lo quiero. El único deje que tiene es que hay que recargarlos, como las pilas. O lo fácil que es, lo diga Char, díselo gasolina a la cooperativa. Pero vaya, que han puesto un nudo de puesto de carga. ¿La habéis visto que está aquí detrás nuestro? Con una de sobras, ya que hay un par de cosas en el pueblo. Uno de estos es de Luis Miguel Chaverri Piri, que como todos, va a currar en coche. Y como tenía que ir a trabajar un miércoles, lo dejó cargando un martes por la noche. Pero ¿quién se va a imaginar que al trabajo casi no llegas? Y no fue por quedarte dormido o por enchufar mal el coche a la regleta. A ver, pueblo de Rivaforada, cae aquí los miércoles por la mañana. Porque Chaverri, todo el mundo sabe que la calle mayor está cortada. Miércoles de baratillo, semana en el bolsillo. Pero a ti ese día te salió jodido. Si llegáis a ver el coche a rodeo de fragonetas, por delante fitaron las bragas y por detrás la frutera. Y espera, que tú tenías que irte a trabajar y no sabías cómo iba a salir de la calle. La única solución fue empezar a todos a pitales. Pa' tú si van a mover. Después de pegarse esta noche montando el chiringuito, casi tienes que llamar a la brigada para que te hicieran huecocitos. Nada, te tuviste que amolar. Por lo menos el gitano fue majo y una tajadica de melón te dio para desayunar. Así que ya sabes, Chaverri, el próximo martes no pongas a cargar el tarro. Échate la batería por ti al bolsillo, que seguro que es mejor apaño. Yo no me acordaba que a Chaverri le decían Piri, que algún día me va a volver Tarumba. Con tanto cambio de nombre que hay, acordarse de todos es una locura. Y es que en este pueblo, con la cercanía, hay gente que se ha quedado sin nombre, como el gato, que se llama Sergio y todo el mundo lo conoce por el mote. Y si no, que se lo digan a César el ratito, que aunque su mujer controla de inglés, él poco se lo tiene aprendido. Habían ido a Donostia a ver la muerte. Y tomando algo en un bar, un guiri le llamó la atención. La cara era familiar. Se parecía mucho a uno. Y lo comentó con su familia para que le diera la aprobación. Pues no sé si es broculis, si es clavado. Si le quitan la gorra, ni que lo hubieran retratado. A la Raquel Gozal le chocó mucho. Broculis. Pero ¿quién es ese del pueblo? Si es que hay tantos motes, que uno caigo, no me acuerdo. Al muete también le extraño. Tuvimos pepino jomal caldés. Tomates hay varios. Y el resto de hortalizas en la frutería colombiano. César no podía salir de su asombro. ¿Cómo su familia no podía ver el parecido de semejante artista internacional? Me cago en Dios, cómo se nota que sois churris. Estáis todos alelaos. Es igual que Broculis. ¿Cómo no lo vais a conocer? Si es una estrella universal, y tanto que sí, el protagonista de la jungla de cristal. Pero César, ¿cómo iban a caer con tu perfecto inglés o más con un gris que el calvo de la jungla de cristal no es Broculis, sino Broquins? Aún quisiste alcanzar razones. Menos mal que eran dos contra uno, porque a ti ratito la razón no te la quita ninguno. Para personajes famosos, el que en plena pandemia a que tuvimos. Era lo más comentado del pueblo entre todos nuestros vecinos. ¿Os acordáis del caso de la Rosario Magdalena que vino al pueblo equipo de investigación? Pues han vuelto a la villa para indagar en una extraña aparición. Hoy, el equipo de investigación, el extraño caso de... A ver si te callas ahora, que no tienes ni idea de hacer de una serra. Échate a un lado, que este año vuelve a repetir la invitadora experta. Hoy, el equipo de investigación, el hombre del estanco. Volvemos a la villa de Rivaforada, esta vez en pleno confinamiento.
pues testimonios aseguran que hay un hombre que no para quieto. Hay testigos que lo avistan en la mañana. Otros tantos dicen que por la tarde. Aunque un toque de queda se le ve por la noche volviendo a casa en el balcón. Pero el lugar de esta aparición es casualmente siempre el mismo. De la puerta al estanco la Rosa Mari no se menea lo más mínimo. Pero, ¿cuál es su secreto? ¿Cómo consigue salir de casa en medio del estado de alarma? ¿Cómo burla a los agentes de la ley para no pagar nada? Logramos localizar a nuestro sujeto, como siempre, al lado de la puerta, con un helado de nata en el papo y sin rastro de la mascarilla puesta. ¿Es usted Jesús Sierra, alias Papi? Necesitamos conocer su secreto. ¿Cómo es que en pleno confinamiento te ha visto tu hermano el que menos de todo el pueblo? Risus todos a tomar por culo. Que no puede salir uno de casa. Que con lo que chapo la tele me aburro y vengo aquí a ver lo que pasa. Además, que tengo excusa, que vengo de comprar el pan. Y tira cascala, que no estoy haciendo ningún mal. Y sí, papu, todos te vimos con aquel pan. Y me refiero a la misma barra. Porque la compraste cuando Pedro Sánchez nos confinó y hasta que nos dejaron salir, ahí la llevabas. Esa barra pan estaba igual de tiesa que el mango la jada. Pero vaya, que ya sabemos que en este pueblo, como los panes del corto, no hay nada. Que no surríais, me cago en... Un respeto que está santo presente y hay niños. Que me va a cagar en 10, que no me dejas terminar, me cago en Dios. Ya me has puesto loca. Va a sacar el horquillo de paseo. Terminaré con Bartolo, pero con los danzaris voy a empezar primero. Que no se levanta. Sin cuadrilla, que eres mucho pesada. Deja quieto ese horquillo y espera que baja a partirte la cara. No me vas a durar ni un asalto. Igual este año no utilizo ni la espada. Confiar en mi pueblo, darme una hora, que está contra mí, no puede hacer nada. Es que las hay arriba, porque en este pueblo pasan cosas que son de multa, que es para decir, a ver, por favor, ¿dónde está la cámara oculta? Esta que os voy a relatar parecía que estaba hecha idea, porque lo que le pasó a Cristian Pólvora yéndose a Las Palmas era digno de telenovela. Sudores fríos cuando pesaste la maleta en el aeropuerto. El equipo de buceo de 10.000 euros igual te daba susto. Vaya, que metiste tripa a la hora de pesar el bulto. Todo correcto. La maleta y el equipo de rumbo a Las Palmas.
Lo único que te quedaba a ti era pasar 3 controles más y echar la última cagada. Después de pasar semejante estrés en el primer control, en el avión era todo relax. No tenías ningún caos al lado y te podías reclinar para atrás. Menos mal que cagaste en el aeropuerto, porque menudo susto a la media hora de vuelo. Buen viaje a Palma, que hasta ti eso te dejó muerto. Como que a Palma. ¿Serán las Palmas de Gran Canarias?, le preguntaste a la moza. A lo que la azafata te contestó que ese viaje iba a Palma de Mallorca. Allí te diste un merengue. Te pusiste loco perdido, pidiendo que le dieran vuelta al avión, que te iba a dar algún tabardillo. Rogaste, por favor, que dieran la vuelta. No hay vuelta atrás, caballero. Sudores fríos y cagaleras cuando te acordaste del equipo de buceo. Este sí que llegó a Las Palmas. Y tú te quedaste sin vacaciones, porque lo único que te pudo poner el hotel era darte un hotel 2 noches. Menos mal que la culpa no fue del todo tuya, porque aún no nos podemos imaginar cómo pasaste el embarque. Esperemos, Cristian, por lo menos, que en Mallorca disfrutarás esas 2 tardes. Pero, ¿qué hace esta que no viene? ¿Qué tarda en bajar 2 horas? Voy por ella, a por ella al ayuntamiento, que es que me está poniendo loca. Loca me estoy poniendo. Ah, que ya llego. RMT, ponme el himno de España, que me gusta mucho el ritmillo y así subo motivada. Llegó la mami, el ángel, la buena, la Bugari. Eres más tema que el Fari, dando discursos en la Copay. Te voy a dar una palita como a Chapi, que soy mucho furtiva como la Fari. Apenas hago dun dun con mi pum 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 y no me vas a hacer aunque seas chuli. Y no se confunda. Vaya, qué tiempos más duros hemos llevado. Aunque me sé de alguno que nos ha privado de nada. Ya estoy aquí, patrón. Un año más dispuesta a defenderte. Y tú, te hablo de pacotilla, aparta de mi vista, que por buena que sea, no voy a dudar en matarte. ¿Ves? Sacas un lado más oscuro. Este no es el ejemplo que quiero dar a la vida, sino que hay que tener paciencia y respetarnos para poder vivir todos en armonía. En estas vistas de San Bartolomé, espero que reine la paz y la amistad. Que los tiempos de la Edad Media y las cavernas deben acabar y ser referentes como localidad. El pasado junio celebramos nuestras fiestas de la juventud.
podía ser un filme inolvidable, así lo fue, pero por nuestra mala actitud. El buen ambiente no fue de lo más hablado. Hubo peleas, desorden y desfase. Vamos a dar todos un pasito al frente para que estemos en un buen pase. Vamos a parar 10 minutos, va. Un año más dispuesta a defenderte. Y tú, diablo de pacotilla, aparta de mi vista, que por buena que sea, no voy a dudar en matarte. ¿Ves? Sagas mi lo más oscuro. Este no es el ejemplo que quiero dar a la villa, sino que hay que tener paciencia y respetarnos para poder convivir todos en armonía. Espero que en estas fiestas de San Bartolomé reine la amistad y la cordialidad, pues los tiempos de guerra y la Edad Media deben acabar y ser referentes como localidad. El pasado julio celebramos nuestras fiestas de la juventud. Lo que iba a ser un fin de inolvidable, así no fue, pero por nuestra mala actitud. El buen ambiente no fue de lo más hablado. Hubo peleas, desorden y desfase. Vamos a dar todos un pasico al frente para que esto de nuevo no pase. Sigamos como en estos años. Siendo la envidia de los alrededores, salir al bar día sí y día también y juntarte pequeños y mayores. Porque la unión de los jóvenes es lo bueno que nos ha dado el estar aislados. Antes solo ibas con tu cuadrilla y ahora la Roberta con cualquiera te junta los sábados. Es que en este pueblo nos gusta mucho la fiesta. Salir desde el vermú y llegar a las mil a casa. Pero tener que retomar mi discurso de las agresiones sexistas en 2022 es de traca. Seguro no os habéis enterado de todos los pinchazos que está habiendo por las discotecas. Aún no valía con todo lo que estaba pasando para que encima se inventen cosas nuevas. El único pinchazo que quiero ver es la vacuna del COVID en el brazo. Porque como alguno se pase de listo, no voy a dudar en darle un espadazo. Creo que con esto está todo dicho. Después de 2 años, esto acaba de empezar. Así que desde el respeto y el civismo, estas fiestas nos toca disfrutar. Ahí va Diari. No te me acerques, que vaya olorina llevas a pachuli. Cada vez que sales de casa te volcas el bote y es que casi prefiero oler a cuando hace mi madre brócoli. Que no llevo pachuli, que yo de colonia soy una experta. ¿No ves que mi tía Juli todos años me regala cuchucientas? Amas, aún dices de salir. Salir lo que ha salido tú esta cuarentena. Que a mí me has dicho por ahí que ha sido la madre fundadora 2000era. Pues hablando de no parar quietos, los que no hacen más que salir son el club de moteros, que aprovechan cualquier ocasión para ponerse la camiseta de caballos de fuego. Había mucha gente reunida, así que os vamos a poner en canción. Allá estaban la María Teresa la de Modrego, la Begoña la Chincha, la Sara Rodríguez y una forastera, todas enfrascadas en una conversación. Eran pocos y parió la abuela. Y para rematar, llegó la Ana Rosa la Valera. La Sara le preguntó, Ana Rosa, ¿te has duchado? Ya veo que sí, pues si vienes hasta con el morro pintado.
¿Narciso Rodríguez? Te preguntó la forastera. Y tú te quedaste un poco extrañada, pero le respondiste toda hueca. Sí, Narciso Rodríguez es el padre de Sara y primo carnal de Andrés, mi marido. Aunque vaya, igual te haces un poco el lío, pero que es que en este pueblo somos todos primos. La Sara le contestó: toma, ¿es que conoces a mi padre o qué? Pues si no sale de casa, ¿cómo puedes saber de él? Esto fue el comienzo de 40 minutos de discusión. La Valera y la Sara volviéndose chinchorritas, intentando descifrar cómo coño conocía a Narciso Rodríguez la Maite la forastera. Chica, pues me hizo tu padre la mili en Vitoria, que la Maite es de ahí. Pero que mi padre juró bandera hace 50 años y esta no sabrá ni quién es la familia Teleri. A ver, pues no me queda otra. Maite, tú vas al bingo. Porque con todos que se recorre mi padre, por todos pueblos, es conocido. Cuando la forastera os contestó que no, ya os disteis por vencidas. Y para arreglar este embrollo, se tuvo que meter la Begoña la chincha. ¡Chica! ¿Pero qué dices de Narciso tu padre? Que la Maite os está preguntando que qué hostia estás hecha para perfumarte. Igual que no señales de esto, os pusisteis de coloradas. Pero vaya, que con lo que contestó la Ana Rosa, cachos hacen menos polas bravas. Llevo Chloe. Bueno, una imitación de esas que vende la Begoña. Total, ¿quién se iba a pensar que llevo falsa la colonia? Así ya lo sabéis, la próxima vez, callaros un poquico, que la forastera os estaba intentando decir que era la colonia y a pocas le contáis todo vuestro árbol genial. Que no deja de hablar es mi primo Daniel Tomate, que hasta confinado con el virus se salía por los tejados a hablar con los que estaban por el escate. ¿Os acordáis cuando había que presentar el certificado COVID? No podíamos movernos de casa si no llevaba la cartilla al día. Vaya, ni para poder ir al bocacio a chatar una cerveza bien fría. Si aquí estaba el tema muy estricto, imaginaros a salir fuera del pueblo, que te pedían hasta el libro de familia para entrar en cualquier tipo de evento. Y mi primo Daniel se hizo toda ruta al bacalao. Que aquí los bares cerraban mucho pronto y eso al muete lo dejaba algo decepcionado. Tras una larga cola ya le tocaba entrar en la discoteca. Le pidieron el certificado, así que lo fue a sacar de la cartera. Casi se queda sin entrar cuando vio que no lo llevaba. Pero como es MacGyver, se acordó de que lo tenía de fondo de pantalla. Así que... desbloqueó el teléfono. Y se lo puso al portero a 3 centímetros de la cara. Para que no quedara ninguna duda de que él sí que lo llevaba. Tomate estaba eufórico por entrar. ¡Ah! ¡Ah! No cabía en su cuerpo de la emoción. Le estaba dando tal chapada al que tenía al lado en la cola que no prestó mucha atención. A Daniel ya le pareció raro que no le devolvieran el teléfono. Al portero, mientras se le estaban saliendo los ojos, mientras el pelma seguía de palique. Después de un par de minutos, ya le extrañó que no le fichara. Así que le increpó si es que la lector lo que no le funcionaba. El portero te contestó, igual que Saúlico a tu madre hace unos años. El vídeo, un poco gorro. Muchas gracias, Milagro, pero ¿me puedes poner el certificado? Tómate. Cariño, ya sabemos que eres mecánico. Y os gustan los calendarios con morbo. Pero una cosa es enseñar el certificado COVID y otra muy diferente es enseñar un vídeo porno. Es que los porteros de discoteca, algunos se piensan que llevan placa y pistola. Y no me tiréis de la lengua, que si no, se manda a llevar con esposas.
porque menudos controlazos hay últimamente. ¿Cómo se nota que han llegado las fiestas? No te libras de soplar, salgas o entres, vaya subergas. Y si no, que se lo digan a la machula, que volvía de Tubela con los muertes cuando entrando al pueblo le hicieron el control pertinente. La cosa ya empezó torcida, cuando la gente de la ley les dijo que tenían que llevar la mascarilla. La machula educadamente contestó que no hacía falta, que todos eran del mismo grupo familiar, que la mascarilla no era necesaria para ir un momentico a la iglesia a comprar. Aleco le contestó a Guardia Civil, ¿cómo del mismo grupo? ¡Ah, que los dos son tuyos! Y la machula extrañada contestó, sí, claro, ¿de quién si no? Pero, ¿del mismo padre? Pues el de atrás parece moldavo. Y el de adelante, si mi intuición no falla, yo creo que es ecuatoriano. La machula empezó a perder los nervios. Y le contestó a la gente de la ley. Son los dos de Pirolo, aunque no te lo quieras creer. El agente se puso serio y desviando la conversación les pidió amablemente que les mostrara la documentación. Aun con los carnes en la mano, os pregunto qué de dónde erais, que con ese tono de piel no se ubicaba de ninguna manera. Pues de aquí, de toda vida. Ya sí, pero antes de venir. ¿Cómo antes? Dijo la machula estrella a Guardia Civil. Por favor, háblame claro, que no sé lo que me quieres decir. Antes de venir a España, ¿de dónde migra usted? A lo que la machula le contestó, ¿pero me quieres mirar el carnet? ¿Qué pone? ¡Lee! Ribafora de Navarra. ¿Qué más? España. Pues tira cascada. Lo que pasa, Susana, es que Fabi y tú sois mucho morenos. Menos mal que no juega bien al fútbol, que si no, Florentino lo ficha de lleno. Pues del que vamos a hablar sí que es buen fichaje. Pero no jugador de fútbol, sino porque es un visaje. Rodrigo Chuletas. Ese sí que no se perdona. Hace poco se fue a Madrid con un compañero suyo de aventuras. No nos vamos a explayar. Pero casi no consigue salir de la estación de Gran Vía. Me ha caído que es el corto para no buscar la salida. Ahí no está la anécdota. Lo fuerte pasó en el reservado. Y aquel representante de Alejo les había buscado un sitio para que no fueran del avalado. Tú ibas con tu hermanica Diana. Y no te cuaco lo que te pasó al entrar. Pues es que al entrar a la discoteca sucedieron un quilinicio. Este regalo estaba compuesto de unas cosas mucho raras. Tres bólicas chiquiticas unidas y un antifaz para la cara. ¿Pero es que son carnavales o qué? ¿Y para qué me han pedido el DNI y el nombre completo? Seguro que esto es así y nos habrá equivocado Alejo. Después de cogeros todos datos, por fin os abrieron la puerta. Y lo que visteis al entrar casi deja a la Diana muerta. Había mucha gente. Luz, poca. Más atracciones que en Senda Viva. La gente lleva barnices, pero no había tirolinas. El que ponía los arneses era un negro más grande que un armario empotrado. Se lo estaba poniendo a un enano, dejándole el marquete bien marcado. Diana, coge sitio para el sapito loco. Me he dicho dos que llevan un euro subido y paice poco. Sabrá Goico que aquí doman caballos en el tamaño de las fustas. Ese que está encima de la barra paice que lo disfruta. Ahora que para tamaño, las tetas de la camarera. Solo llevaba un pantalón de látex y en el pecho unas pezoneras. Uno te preguntó qué te había tocado en la bolsa. Porque a él le tocó
una polla, un satisfier y unas esposas. Tápale los oídos a los muetes. Que vamos a contar el panorama. Aquello de discoteca tenía poco, pero Rodrigo estaba en su salsa. La de Anale y yo en el techo. Club BDSM. El que no se había enterado todavía era Bispa. No lo busquéis por los móviles, es un cruzado masoquista. Para repetir, dijo Rodrigo. Aún subió a la barra y le preguntó al enano que si con eso se empalmaba. No os creáis que se fueron del sitio. Se quedaron hasta las 6 de la mañana. Vaya, que Rodrigo vino loco con montar uno de sus en Riva Forada. Entre esta anécdota y los focos, vaya sed me está entrando. Va a bajar a beber de la gota vino mientras estos bailan los arcos. Van a bailar abajo que no tenemos seguro.
Pues es que con los tiempos que corren hay que mirar hasta la última perrica para hacer algo. Y a la hora de encontrar que cuando te vas de vacaciones te vuelves loco para encontrarlo barato. Y eso que con las plataformas que hay ahora, encontrarlos es una maravilla. Ya no te tienes que ir a viajes en esquí y pegata ya todo el día. Si queréis pedir consejo a alguien a la hora de encontrar viajes, la Betania Lagarrondo es una especialista en este tipo de visajes. Cuando se tiene que ir con los muetes, le saca humo a la torre del ordenador. Vaya, que me ha dicho Álvaro Arrondo que tiene 40 pestañas abiertas en el navegador. Que si Booking, Kayak, Airbnb... Me han dicho que mira hasta 1000 anuncios y encuentra buenos chollos en menos de un segundo. Esta vez tuvo que mirar un hotel para Guadalajara, para un curso de repostería y restauración, ya que para estas cosas también usa las mencionadas páginas del Google Chrome. Cogió el tren en Tudela y hasta aquí, todo normal. En menos de 3 horas se plantó en aquel secarral. Bajó de la estación. No había ni taxis ni cobertura. Tuvo que preguntar al de seguridad a ver dónde cojones estaba el hotel de la llanura. Pues así agote pronto. El caso es que no me suena, le dijo el mozo. Que igual es nuevo y lo han abierto hace poco. Guadalajara, julio. 70 grados a la sombra, con 2 maletas grandísimas del todo. Ahora, tira y arranca tu pa' allá, que te pusiste más nerviosa que cuando se pone a cobrar Carlos el Loco. Por fin encontraste el puto hotel. Ponía Hostal El Llano. Pues que tiene que ser este, que yo con los nombres no me aclaro. Al llegar le dijo la recepcionista: buenas tardes, ¿desea usted algo? Sí, de primera es un vaso de agua, que me ha dado un infarto. Tengo una reserva a nombre de Betania Vicente. Le he reservado a través de internet, pero que no le puedo enseñar la confirmación, que no me va el 3G. Pues disculpe, pero su nombre aquí no me consta. ¿Seguro que es esta la dirección correcta y no otra? Me lo vas a decir a mí, que tengo 6.000 puntos en Booking. Tengo más experiencia que el loro de Arguiñano, ese que salía en aquel famoso spot publicitario. Pues le digo, señora Betania... ¡Impresionante! ¿Sí? Pues le digo, señora Betania, que su nombre aquí no figura. ¿Está segura que es esta la dirección? Pero a ver, ¿tú quieres morir? La recepcionista te dijo, yo te puedo ayudar en lo que quiera. Si quieres, te facilito la contraseña del wifi y así me enseña la reserva. Se te cambió la cara, jamia. Cuando la moza te dijo que aquello no estaba correcto, que o la estaba vacilando o realmente te encontrabas en un aprieto. Y es que cuadraba todo. El nombre, la ciudad y calor hacía el mismo. Y es que la Guadalajara que reservaste, en vez de en España, era la de México lindo. El hotel, claro que te salió barato. Pero ¿no te extrañó que en vez de en euros te cobraran en pesos mexicanos? Ahora sí os voy a contar la última de la charanga musicaña. Si seguís haciendo de estas, no os contratan ni de calabaza de las cañas. Realmente el protagonista de la historia es Morey el Pequeño. Tiene fama de ser puntual, aunque yo no me lo creo. Situación que dice Víctor el Castellano. Pobre de mi Tudela. Y musicaña era la responsable de poner fin a las fiestas. Toquero hasta en 3 ocasiones dijo que ahora sonaría el pobre de mí. Lo que no sabía es que lo empezaba Morequi y iba a llegar a las 1000. Después de 45 llamadas y 60 guasas, apareció corriendo con la trompeta. Lo pusieron verde sus compañeros diciéndole que estaba la plaza llena. Puntual no será el mocete, pero sabemos que es un músico de primera. Cogió aire en los pulmones y se dispuso a dejar a la plaza muerta. Y sí, muerto lo dejo. ¿Cuándo empezó a sonar la trompeta? Y es que con el nivel que tienes, aún no sé cómo no estás en ninguna orquesta. Mirad, mirad, que lo remedo. No creo que suene tan perfecto, pero vaya que es el pobre de mí. No hay que hacer ningún monumento. Gracias.
más en la Plaza Nueva. No aplaudió ni una. A un extraño Moreki que será culpa suya. Voy a hacerlo en otro tono. Unas tapas por encima. Que parece que suena más animado y así la gente se viene arriba. Aquello se empezó a poner tenso. La gente tenía cara de pocos amigos. No entendías qué pasaba, si eso era gloria para los oídos. ¡Venga, que va de vueltas! Le dijiste a los de la charanga, que están todos con mal cuerpo. A la tercera va la vencida. Delante de 3.000 personas tocó 3 veces el cumpleaños feliz. Es que Tudela no vale para nada. No nos ponen voy y vengo y para aparcar te tienes que ir hasta el Sabeco. La Mariana, mi amiga, esa sí que sabe de coches. Me han dicho que tiene oferta de Ferrari. Que con Carlos Sainz andan cortos y esta corta inyección igual Carbor es un Scolari. Esto que me pasó con ella no era ningún circuito profesional. Era un día en fiestas de Tudela y la Mariana me dio una clase de seguridad vial. A priori no era difícil. El objetivo, aparcar en la azucarera. Cosa que se complicó porque las plazas no estaban mucho someras. Va a dar vueltas por donde viven mis tíos, que me suena que suele estar despejado. Aparcamos en 5 minutos y en la tómbola Antojitos estamos en un volado. Nada más llegar al barrio estaba el sitio soñado. Había hueco de sobra y hasta parecía vigilado. El caso del Cami me extrañó, que con 70.000 coches en doble fila iba a estar ese patus morros. Aquí se queda, dijo la listilla. La noche fue para recordar, pero no por pasarlo bien. Nos gastamos 100 euros en la tómbola, 20 minutos más y me tiro a la vía al tren. El premio, terrible de bueno, una vajilla de porcelana. Me apaque cojones la quiero si no tengo ni casa. Pero a la hora de volver vino la verdadera sorpresa. ¿Has visto tú encontrar el flamante coche de la mueta? Me cago en Dios, Mariana. ¿Sabes dónde has dejado el Kia? Ve a ver si haces memoria que te va a quitar la vida. Después de dar 40 vueltas, ¿has visto tú encontrar el Kia? Es lo que... Ya de lejos miraste el borde de la acera y viste que había de la grúa una pegatina. Pero ¿cómo que se la han llevado? Si está enfrente casa mi tía. Vamos a coger un taxi ahora mismo que me presento en comisaría. Y aquí empezó tu actuación. Aún no sé cómo no te dan un Goya, porque hay que ver cómo te inventaste todo. Es que en Dios qué trola. Ya sé por dónde vas, le decías al policía. Que parado 5 minutos a mear, le dijiste más inflada que un botijo. Además la casa es de un familiar, te dijo la voz extrañada. ¿Cómo dices que se llama tu tío? Porque si la vista no me falla, el nombre de la denuncia es el mismo. Ahí se acabó tu interpretación. Te habían desmontado la coartada. No sabías ni qué decir después de semejante cagada.
gente con mala suerte. Y después estás tú, Mariana. Como nos iba a tocar algo en la tómbola, si esa noche la tenía jafada, pasaste de ¿y dónde te ha tocado en la tómbola, antojitos? Ah, ¿y dónde te han multado? En la puerta de tu tío. Bah, menos mal que yo no las lío. Soy el yerno perfecto. No fumo, no bebo y no llevo nada retortero. Pero tendrás valor, sin vergüenza. Escapa, que va a contar lo que te pasó. Una mañana en la antigua rotonda del Sancho. Eran las 12 de la mañana y tú tenías que hacer un recao. Todo iba bien hasta que viste el pedazo control que se habían cascado. Cierto es que no eres de coches tuning, pero tenías el tuyo en el taller. Y menudo carro llevabas. Un 208 con alerón negro y GT. El Foral te vio bajar por la carretera y dejó pasar a tres coches tirando delante. Solo para darse el gusto de ver semejante carro horripilante. Documentación del auto y DNI. Ahí empezaron tus problemas. Mucho se complicó la cosa para lo fácil que a priori era. Por no llevar, yo creo que no llevaba ni calzoncillos. Pues te habías ido a la cama hace 2 horas y salir de ese embrollo no iba a ser sencillo. Mire, señor agente, te explico. El coche no es mío, es el que te dan en el taller de cortesía. Solo me dieron este ticket y me dijeron que con eso valía. En cuanto al tema del DNI, está la cosa un poco revuelta. ¿Conoces el Bar de Luz? Yo creo que fue ahí donde perdí ayer la cartera. Ya tenemos, al listo de turno. Bajad el coche, ¿qué me vas a hacer la mañana? Ponte la mascarilla, que vea yo que no llevas nada. Pues verá, gente, ¿cómo le digo? El coche no es mío. Y no llevo ni una mascarilla. Si quieres, me puedo poner el jersey por Bogotá. Se tendrá que identificar de alguna forma. No tienes DNI en ninguna app. A lo que a ti se te encendió la bombilla. Sí, mira, que llevo la aplicación de la DGT. Tercer problema de la mañana. No sé qué cuerpo de escombro llevabas, que ni el iPhone te reconocía la cara. El Foral no podía salir de su asombro. Lo desbloqueaste haciendo mil muecas. Aquí lo tienes a babor, con lo chiquitico que sale y lo feo que soy, si salgo con barba, San Antón. La respuesta del mozo te dejó seco. Pues te conservas canela para tener 61 años. Todas papeletas tienes de llévate receta. No me vacile a gente que llevo una resaca que me muero. Tiene algo en contra mía, pero sabe que el carnet es nuevo. No, sí, viejo, no digo que sea. Pero explíqueme este embrollo. Porque aquí pone Francisco Javier Martínez Rollo. Aquí tenéis al yerno perfecto. Yo creo que no llevaba suyo más que la resaca. Si el móvil era el de su padre. Lo que no sé es cómo desbloqueaste la pantalla. Es que con la vuelta a la normalidad muchas fiestas han vuelto, como los Sanfermines. Y lo normal es que hayamos subido medio pueblo. Entre otros, subió mi taller. No os riéis aún, que no es el loco. Os hablo de mi amigo Héctor, que el muete también las prepara un poco. Ahí estaba el día 6, dispuesto a salir por Pamplona. El objetivo no era complicado. Enchucharse durante el día, que le dieran las 8 y apañado. Hasta ahí, todo normal. Efectivamente se enfrentó. Después de esta noche de jarana, cogió la villavesa y la me preparó. El COVID ahora lo tenemos presente. Y hay que tener mucha cuenta todavía. Por eso, para el transporte público, aún es obligatoria la mascarilla. Primer problema para Héctor. El muete solo tenía una cosa. Ganas de irse a la cama. Bastante se acordaba el tapaboca. Tranquilos que es de cariño. Y sabe salir del atolladero. Para él no era ni difícil ni complicado buscarse la vida y encontrar un remedio. Lo tengo, dijo para sus adentros.
Un plan perfecto y sin fisuras. Me pongo el pañuelo a la altura de la nariz y en 15 minutos me da la sepultura. Hasta aquí la idea no era mala del todo. Se subió al bus y pagó el billete. La que conducía se quedó blanca cuando le vio la cara al muerte. Pero tú eres anormal. ¿No ves que hay mascarillas en este tortero? Anda, coge una y tira para allá. A ver, la idea de Héctor no era mala del todo. Pero quizá la ejecución no fue tan buena. Porque ponerte el pañuelo, el nudo, a la altura de la nariz, ¿en qué momento te pareció buena idea? Y espera, esto no acaba aquí. Indignado, cogió la mascarilla y en vez de ponerla, casi la tira por la ventanilla. Dos metros ya de trayecto, cuando la conductora volvió a llamar la atención. Te lo repito, tú eres anormal. O te pones el tapaboca o te vas andando a casa orangután. Inflado igual que un muético, protestaba entre dientes Vitaller. Pues menos mal que no he dicho nada. La próxima vez no hablo, joder. Como si tú lo hablara mucho. Pero vaya, que estos son los peores. No dicen ni una y las preparan de todos los colores. Sin hablar, están estos de atrás. Venga, que os toca mover el culo. Vamos a bailar las cortesías, que os vamos a poner a bajar de un burro. Ayuda a los que son diferentes, para que no se sientan marginados y no nos excluya la gente. Vale, ¿qué tal? Esta noche has comido, que no quiero que en el tablao te me caigas donde Mario. Ya sabemos que el día de la dehesa hay dos cosas que son sagradas. Preparar comida para un regimiento y beber como si el mundo se acabara. Y eso último lo cumpliste, Vanessa. Que te daba igual la hora, que estabais preparando el rancho y tú ibas un poco mecedora. Y tanto que te caíste encima. Y el caldero por suelo echaste a perder. Así que el menú del día fue pan de primero y segundo y de postre JB. Soy Geray, hijo del famoso Félix, camarero a tiempo parcial y lo que viene siendo un pelaje a tiempo total. Yo, San Bartolomé, te pido que veles por la salud física y mental. Y si algún día esta se nos acaba, pronto la podamos recuperar. Abel, Geray,
comprobación rápida. Calzado, bien, los dos con el mismo. La faja, bien anudada. Y la cabeza, parece que está en su sitio. Hacedme caso, que este muete con los despistes es una auténtica pesadilla. Si cualquier día lo veis por ahí, con distinto par de zapatillas. Que si sale de casa sin las llaves. Que si pierde 50 euros de la cartera. Y la mochila, ¿sabes que te la has dejado tantas veces en casa como en la escuela? Hijo mío, espabila, que la vida es mucho perra. Y algún día te has de levantar sin la cabeza puesta. Excelso patrón, te imploro por los campos de Ribaforada, para que no se vuelvan a ver afectados por una nueva riada. Mira, Leire, te comento. Desde ahí, Miguel nos está grabando. Para lo que les voy a contar, mañana todo el pueblo esté comentando. Os habéis puesto alarma de seguridad en casa. Y los sensores deben ser demasiado sensibles. Que pasa un gato mismo por la acera y se arma un cipito este terrible. Una de estas te pilló a ti sola en casa dándote una ducha. Saliste corriendo a apagarla, te deslizaste y por ahí te tiraste como una trucha. Lo que me interesa saber es la cara que se le quedó a tu padre cuando te vio en los vídeos de seguridad desnuda hacer semejante derrape. Pero vaya, que lo importante es el carrete de fotos que le mandó el de Securitas. Vaya, que te puedes abrir un OnlyFans. San Bartolomé, te ruego por los ancianos de esta localidad, que gocen de buena salud y de su jubilación puedan disfrutar. Edurne, felicidades. Por fin te has reuntado con un muchacho. Me han dicho que es buena persona, de piel morena y muy majo. Qué contenta estás. Se las presentaba casi toda tu familia entera. Solo faltaba la María y Gonzalo le enseñó una foto a tu abuela. Mira, qué guapo y qué bueno está. Que para estas cosas soy mucho moderna. Eso sí, le extraño que tuviese tres piernas. Es que Edurne, estando en esa familia, no te extrañaba que esto pudiese pasar. Que es que el cabrón de Gonzalo le enseñó una foto del negro del WhatsApp. Eso, patrón, te pido porque el deseo de igualdad se ha cumplido, que mujeres y hombres convivan en paz y derribemos las barreras que nos pone esta sociedad. Hola, Silvia. ¿Te creas de los bicis que has viendo a llenar ahorita? Tranquilos, que me entiende, que se ha ido a Cataluña a estudiar. Como todo está tan caro, decidiste llevarte de casa la bicicleta para poder ahorrarte el camino de bus a la biblioteca. Un día, a la salida de esta, había visto que te la habían robado. Cogiste la de otro y te fuiste como alma que lleva el diablo. Tu bici, 685 euros, 8 marchas, llantas de carbono, sillín ajustable. Ya para poder transportarla era hasta plegable, la que robaste. 12 euros en Wallapop, sin frenos, llantas cuadradas, sillín hinchable. Pero de verdad, Silvia, que de todas que había para elegir, fuiste a coger la más lamentable. Glorioso San Bartolomé, por la cultura de esta villa te ruego, para que perduren el tiempo y no caigan en olvido eterno. Aquí está Eneco Pinilla, como danzarí, todo un campeón. Para el resto de cosas, no tanto. Y alguna vez se ha comido algún marrón.
En fiestas de Tudela fuiste a la tumba. Y allá te enamoraste de una minimoto. Hasta babeabas imaginándote su vida en el de piloto. Era el premio de una tómbola. Y convenciste a dos amigos de participar. Pero después de 180 euros gastados, os fuisteis sin minimoto ni nada de nada. Hasta el semejante pastizal eneco, es que no tienes perdón. Pero vaya, que cómo ibais a ganar algo si esa noche detuvieron al feriante por estafador. Venerado patrón Bartolomé, te pido encarecidamente por el trabajo, para que al finalizar los estudios nos podamos incorporar enseguida al Tajo. Aquí tenemos a Alejandro Reinaldos, nuestro danzarín más veterano. Ya son muchas noches las que has pisado este tablado. Te has hecho un experto en danzas regionales y en aurrescus te has especializado. Y por la mayoría de bodas del pueblo les hace este regalo a los novios. Hasta tal punto que se la acumulan. Y hasta la esquina cotoladas. Pero me aquí eres valiente, tener que ir a una boda de empalmada. Menuda urrescu, bailaste en mi boda. Y chalo otra santo. Eso sí, ten cuidado, que un desgarranal no es moco de pavo. Soy Beatriz Reinaldos, la pequeña de la familia y la que no entra en casa hasta las 2 del mediodía. San Bartolomé, querido, quiero pedirte por el bienestar económico de los vecinos, para que no les falte el dinero ni para las necesidades básicas ni para los vicios. Aquí tenemos lo que llamamos un relevo familiar. El mayor le pasa a la pequeña todo su saber ancestral. Como podéis ver, Bea es la pequeña de los Reinaldos, y aunque en el físico no, que lo demás son calcados. A ambos os gusta la cultura, y con los danzaris saldré a bailar, pero si algo compartís bien, es vuestro gusto por el pacharán. Bea, te deseamos que estés tanto como tu hermano, y que sobre todo lo pases bien, y haga las mismas trastadas y postules palma y friend. Aquí ya se han acabado las tontadas. No vamos a dejar para el quieto a ninguno. Os vamos a poner al día de lo que han pasado estos dos años en el mundo. Para que os vayáis situando, hablaremos de fuera para adentro. Empezaremos con Europa, seguiremos con España y acabaremos con el ayuntamiento. Toma, pero si llevo dos años bien tranquilos. Yo no me entero de nada, que es que me tiene explotado. No me da tiempo ni a ver las fotos de Malanda. Calla, Ciriaco. Está todo pepitoria. No ves la televisión. Se va a ir todo a tomar por culo como le dé Putin al botón. De cara, empezamos por Ucrania. Eso no es más que una charlotada. Allá no hacen más que pegarse tiros para que cuatro saquen tajada. ¿Qué iba a pasar esto? No nos lo creíamos ninguno. Putin nos parecía más inocente que el pito la gaseosa. Se levantó un día con el pie izquierdo y va como ha cambiado la cosa. Hizo como cuando vamos a la Roberta, a ver cómo está el tempero. Al final se te lía, invades la barra, incluso te pones de camarero. La OTAN, con su política de no intervención y temiendo que el ruso se rebote. Así que los ucranianos están solos y no sé quién va a sacar esto a flote. Esto tiene que cambiar, es una puta salvajada. Y se están hablando de seres humanos y allá se están quitando vidas como si nada. ¡En Dios! Pues yo no sé quién tiene razón, si el uno o el otro. Que es que a mí estos temas me dan mucha pereza. A mí lo que me importa de verdad es que ha subido el precio de la cerveza. Calla, enaco.
que Rafa está haciendo ingeniería financiera, que al precio que está el aceite de girasol están los fingers de pollo hechos de cualquier manera. Pues ahora que lo dices, la última vez que fui estaban algo sequicos, cuando de normal te sacaba los nuggets y había que ponerle hasta manguitos. Que es que al precio que está el gas, vas a tener cuenta de cuando dejes en la peña un mechero. Si van a estar más solicitados que el agua cuando van a regar los huertos. Que lo que ha subido es el gas natural, córtico de nacimiento. Que no va a haber quien enchufe la calefacción y ya verás qué frío pasamos en invierno. Mucho estáis hablando del gas y el aceite. Y poco estamos hablando del precio de la gasolina. Que es más barato emborracharte que ir a hacer avenidas. Que no sé a dónde vamos a llegar. Si con 20 euros no te da ni para ir al Eroski de tú de la comprar. Pues que se lo digan a los agricultores y transportistas, que cada vez que llenan el tanque se llevan las manos a la cabeza. Que pagar 1000 euros por eso no hay que lo aguante. Eso sí, nuestros políticos siempre jugando a la banda. Solo miran por tener más seguidores. Nuestros derechos no les importan. Hay que espabilar, señores. ¿Vos os dais cuenta que la hace más que pleitear entre ellos, aunque sean del mismo partido? Si no, mirad a la Ayuso y a Casado, que eran amigos y casi acaban a tiros. Casado se aferró a una antigua táctica del partido. Hizo como la Cifuentes, que no me voy, que me quedo. Y casi lo despachan como a un delincuente. Y la otra, tonta, tonta, mierda, mierda. Si no ponen al gallego a la cabeza, se autoproclama ya como presidenta. Además debe tener otra especialidad, basada en el negocio de las mascarillas. Cuando salió todo el pufo, para que no la relacionaran con su hermano, casi rompe hasta el libro de familia. Pero si en Madrid están a tope. Allí ni COVID ni nada. Nosotros encerrados en casa y ellos para allá. Allá todos por las discotecas y nosotros encerrados en casa. Donde no había gente, desde luego, era en el Hospital Gendal. 8000 metros de construcción. ¿Pero has visto tú aparecer algún profesional? Ala, ya vale de hablar esos dos, que me estáis pusiendo mucho malo y al final se os va a dar un bofetón. Más grande del que se pegó el PSOE en Andalucía el día de la votación. Buah, que sí, si estamos a tope. No puedo más de la emoción. Defienden todo lo que me gusta. Los toros, la caza y la procesión. Calla, merluzo. ¿Pero te has visto el programa? Que solo te quedas con lo que te conviene. Coges 4 pinceladas y el resto ni te lo lees. Pues no lo ves que es un terrateniente. Se cree tener todos los derechos y ser el rey. A mí hacerme trabajar 80.000 horas porque se pasa por forro los cojones la ley. Hablando del rey, pues si no hemos dicho ni zarrapita. Ande esta hora pues. Es abducido de aquí y estará por lo menos en la India. Pero a ver, ¿de qué rey hablas? ¿De Juan Carr o de Felipe? Es que con tanto nombre me lío mogollón. Pero vaya, igual me da que me da lo mismo. Los dos son un morgón. Son el ejemplo de familia española a seguir. Buena relación no era con su hija. Vaya, que se va con Felipe de viaje y hasta le deja las muestras. Juan Carl. Ese es el ejemplo a seguir. Aún dicen valiente los de la ruta al bacalao. 80 años lleva de cesos y en Abu Dhabi está jubilado. Está siguiendo su paso fielmente es nuestro exalcalde Pepino, que pasó de ponerse los sábados imposibles de la Roberta a tener en Pamplona un alto cargo como destino. Para, ya vamos a empezar con el ayuntamiento. Trae la bota que va a coger fuerza con el vino. Que como empecemos con ellos, y sobre todo con Tirso, tenemos para hablar largo y tendido. Pero, ¿qué vais a criticar al ayuntamiento, pues? Si lo hacen todo perfecto. Se han construido en menos de un año más cosas que en 40 con el antiguo gobierno. Espera, que me va a sacar la chuleta para numerarlas. Rivaforada Arena, piscinas municipales, el escate, el instituto,
el albergue, las calles, luces en las señales y hasta dicen las malas lenguas que el carril bici está aprobado. ¿En qué le falta Rivaforada? Ya lo han comentado. Oye, chica, ¿no es que sacamos las perras? Sí, de contribución, tampoco pagamos tanto. Lo justico para arreglar la fuente del barranco. Que es que te lo expliqué, que es mucho fácil, hijo mío. ¿Sabes quién es el director general de administración local? Ahora no, que no caigo, que no me viene a la cabeza. Tirso, ¿tú lo conoces? ¿Sabes quién es? Me han dicho que es tu amigo. Y el método de pago es el Bizum. No será Pepino. Aún le mandaste una invitación formal para venir a las fiestas. ¿Qué te creías que no iba a venir lo que es? A ponerse peor que Bartolo y el pollo en la Roberta. Pues hoy se me antoja ampliar el colegio. Mañana por cerrar la terraza a la piscina entera. Será por perras, no te apures que hay solera. Ahora, el problema es que Pepino va a ir a Taute si tiene que ir por Buñuel, que en Fustiñana es persona non grata. Porque las perras del gobierno de Navarra las reparte como quiere él. ¿Qué queréis, pues, fustiñareros? ¿Que lleváis 20 años chupando de bote? ¿Vais a pasar más hambre que los que van a los restaurantes por los que pasa Chicote? Teniendo a Pepino repartiendo las perras, a Tirso no lo sacan de aquí ni con agua caliente. Además, se involucra con los jóvenes, aunque eso le cause algún que otro incidente. Que es que somos mucho perdidos. Y salir hasta las 5 nos parece poco. Aquí mínimo hasta que sea de día. Si no, parece que no hay jolgorio. Así pasó en la masacre del 24. Nochebuena. A los muetes les parecía mal salir hasta las 5. No os preocupéis, darme una hora que lo soluciono todo. Fue la frase que pronunció Tirso. La Begoña vendió en esa semana 800 tés. Vaya, cabía hasta una lista negra. De todos infectados de COVID, para que se apuntara todo el que quisiera. ¿Qué vamos enseñando a las nuevas generaciones? Pues no visteis que la Elena, en las fiestas de la juventud de hace un mes, programó en la plaza los caballitos y el DJ a la vez. Oye, sí, qué locura. Yo no sé si compraba tickets de pactos o de cervecicas. Vaya, que me hice un remix. Acabé con la cerveza en la mano, saltando las jamas elásticas. La Elena, ni me la nombres. Pero ¿sabéis que lo que ha hecho es de alta traición? Se ha ido al Palauteo de Tudela y encima ha salido en todos los medios de comunicación. Oye, deja vivir a la mueta. ¿Libertad o bombas? No penséis mal, que es la última pintada que hubo en la casa consistorial. Pues hablando de la Elena, me ha dicho un pajarico que se fue de vacaciones sin cerrar el programa Fiestas y lo tuvo que terminar Tirso. Venga, callaros ya, trae un trago de agua. Agua, vino, vino. ¿No has leído el último bando? ¿Qué ha pasado Tirso? Oye, ¿no me ves qué tono de piel tengo? ¿No me ves más rejuvenecido? Que para hacerte caso, tengo la piscina, en vez de llena de agua, de pago Cirsus. Además, me ha sobrado un poco. Y me va a llegar para la bota vino. Oye, no tenéis que bailar, que me la chingo en un silbido. Y mientras bailáis, los otros van a pasar la manta. A ver si os creéis que las perras no nos hacen falta. Impresionante, impresionante. Que esto se me ha rajado, ¿eh?
como este chico. Ya sea en casa o en el trabajo. Óscar, el hijo Rafa, debe ser una eminencia con las cuentas. Calcula en 13 nanosegundos para devolverles a los muertes las perras. Pero se le debe ir de las manos. Pues divide el bar de las piscinas en dos partes. En uno da bebidas y comidas y en el otro gominolas, gorretes y jumpers. Que le pregunten a la Alejandra, la de Elías.
que para pedir bebida y cuatro gominolas, si va a hacer más ejercicio que los que corren en el pueblo La Joya. Oscar, con un destí y un viaje de Galicia, le dijo la mueta sin preocupación, que con el hambre que tengo y la calor que hace, como no me meta algo al cuerpo, me ha de dar una insolación. Buenas tardes, Alejandra, le respondió el mozo muy educado. El destí se lo doy sin problema, pero para las gominolas tendrá que pasar al otro lado. Oscar, oye, hijo mío, que están ahí mismo, que no puedo cruzar esta cristalera, que con estos bañadores tanga, como haga mucho el tonto, se va a deber toda chochera. Mira, te lo voy a explicar, le respondió el mocete. En este lado, bebidas y comidas. En el otro, borrudería varia. Lo hemos dividido en dos para dar tranquilos las comidas. Pues ni que fueras todo el bullí, le respondió la de Lías. Entiendo que quieras organización, pero ¿qué es el bar de las piscinas? Pues no le sirvió su argumentación. Dio la vuelta y se puso a la cola. Dios mío, señor, qué follón para pedir cuatro gominolas. Buenos días, Óscar. Buenos días, Alejandra. ¿Me pones un nestí y cuatro regalices de coco? Le dijo más inflada que un botijo. Y con lo que le contestó, a pocas le saca un ojo. Te puedo poner los regalices. Para el nestí, en el otro ambiente. Aquí solo para chavalería y damos gominolas y borretes. Con lo modosa que es la Alejandra. ¡Me cago en Dios! ¡O me lo pones todo! ¡O cojo el tractor de mi padre y te vuelo hasta el toldo! No entiendo tu actitud, le recriminaba él. Queremos hacer como en los mejores bares. Alta cocina, vaya, como en Masterchef. La verdad, Oscar, una cosa te digo. Ser organizado está bien. Pero que eran un esti y cuatro regalices. No un arroz con bogavante, joder. Cuidadico con lo que dices, que los regalices dan miedo, que se van poniendo duros en la caja y luego tienes 14 días de pa' luego. Yo lo tengo claro, si me pillas torturando en el infierno y no tengo a mano ni martillo ni fusta de cuero, me paso en un momentico a Dulce Susi y me compro un cargamento. Igual me da rojos que negros. Menudo arma. No hay submarino nuclear, sino que se lo pregunte a la Begoña la Chincha. Caulen corre la última vez que se comió uno para merendar. Por cierto, un inciso, antes de jurar. Enhorabuena, Begoña. Enhorabuena, Javier, por las bodas de plata. Ahora me haría falta aquí una quisca. Pero como no me la saque del todo, en fin, vamos a faltar. Pues como ya no se sabe qué hacer a este tipo de evento tan fantástico, nuestra feliz pareja de enamorados se fueron de crucero por el afrodisíaco Marva. Y no se fue solo el dúo, que se llevaron a media peña, que ya sabéis que no saben salir solos de casa, estos de la cuadrilla a la cuesta. El caso es que la Begoña estaba aparcando y le empezó a molestar la dichosa anciana, así que se metió un regaliz rojo para endulzar la subida por la escalerita. Y tanto relamió el regaliz y tanto lo rechupeteó y la agrandó que, clas, se le vino medio diente detrás a Arila sacáselo. ¡Chica! ¡Valera! ¡Ya, ya lo que me ha pasado! ¡La madre que me parió! ¡Si me escondo tonta! ¡Qué vergüenza ajena! ¡Haz el favor de no decir nada! ¡Que así va mi bisabuela! ¡Calla, Begoña! ¡Calla! ¡Que no digo nada! ¡No montes una escandalera! Además, si no abres la boca, ni se te nota. ¿Tú te crees que tu marido se va a dar cuenta? Así que sin decir nada a nadie, ni a su marido, se fue corriendo al camarote con medio diente en el bolsillo. Eso sí, envuelto en un clines con la bandera nacional. No vaya a ser que le tuviera que dar
cristiana sepultura tirándolo por la borda en alta mar. Entró al camarote ciega, te ves en el espejo. ¿Y qué susto se dio? ¡No me la casques! ¡No me la casques! ¡Mucha mala pinta, no! Luego no quería salir del baño. ¡Que estoy mucho mala de las tripas! Le decía al marido. ¡Ya nos han puesto garrafón! Pero, ¿garrafón dónde, coño? ¡En el cóctel de bienvenida, que era sin alcohol! No tenía escapatoria. Iba a pasar su noche de reboda mellada, hasta que se le enchufó la bombilla media hora antes de la cena de gala. A ver, aquí voy a hacer un inciso. Tranquilos, olvidaos un momento de la chincha, si podéis. Una pregunta, me pongo seria, sin ambajes. ¿Pero quién cojones se mete los tites en una maleta para irse de viaje? La que preparó la chincha, para pegarse el diente. No está en ninguna biblioteca escrito, pero se lo pegó, ¿eh? Del revés. Pero se lo pegó. ¡Coño, que si se lo pegó! Y el morro. Las manzanitas. Y medio párpado. Y la enclavación. Vaya. No digo más. Que aún no se había desajenado los dedos cuando le entraron ganas de mear. Así que esa noche tampoco pudo ser. Pa' una vez que se prestaba la cosa. Aquello estaba sellado. Bien sellado. Lo siento mucho, Javier. ¿Conocéis al Efeomo de Borja? Pues esta salió mucho peor parada. Igual que como estaba el subterráneo antes de que lo pintaran de gris los de la brigada. Como bajo las escaleras. Un vestido de rojo, ajustado, espectacular, de Jean-Paul Gaultier. Y allí parecía la Rose de Titanic. Y allí, esperándole peripuesto, estaba Jack Bier. Estaba precioso, pero no sé, rara. Vale, que esa cena tenía que ir fino. Pero no se desapegaba ni los morros ni los dedos. Hacía más momos que Cirilo. Todo que sí. Pásame el agua. Pásame la servilleta. Pásame la sal. Pásame el cava. Pero si se había pintado como la giganta Jimena, pa' taparse los churrupitos que se le habían caído por la cara. Buah. Y ya nos habló de cuando llegó el baile final y echó a sonar Whitney Houston por megafonía. Hasta el capitán del navío se echó a llorar cuando vio a Javier enfocado hincando rodilla. Cariño, han sido los mejores años de mi vida. Mi corazón palpita como una patata frita. Nunca pierdas tu sonrisa, tan bonita, tan especial. Estar a tu lado es como estar en una nube. Bésame como si no hubiera mañana, como aquellas primeras veces en el BMW. Y a pesar de que la Begoña le intentó frenar, hace que se besaron bien. Y por buen rato, en concreto, 8 minutos y medio. Hasta que tuvieron que traer de urgencia un limpiacianocrilato. Javier metió la lengua con un visto y no visto. El modo sin fin salomónico alocao.
hasta que llegó al fallo de la dentina y allí se quedó a pegar rocia. Así que nada, vaya crucero. Los dos con los morros y la boca en una llagantera. Y la Begoña deseandico volverse a casa para ir al dentista por eso una corona nueva. Ahora.